Buenos días, muchachos. Hoy nos vamos al río a pescar trucha. Digo cafecito de la mañana. Estamos ahorita a 28, la sensación térmica 23 grados Fahrenheit. Eso es más o menos unos menos 5, menos 3 grados centígrados. Nos paramos tempranito. Apenas va amaneciendo. Y les voy a mostrar. Bien frito, como tiene que ser para pescar truchas. Hoy estamos listos. Nos vamos. Hoy nos vamos listos a disfrutar. Sin ningún problema. Solo pasarla bien. Let's go. Bueno, muchachos, hoy nos vamos al Lower Illinois River. Está una horita y media más o menos. Vamos a hacer una parada nada más por hielo y nos vemos allá para ver qué tipo de peces sacamos hoy. Vamos a probar suerte. Les quería comentar que hoy el río estaba bastante elevado. Abrieron la represa y eso aumentó el caudal del río. Pero aún así, pensando que no íbamos a tener buena suerte, pues logramos tener algunas buenas cuantas picadas y también atrapamos un par de peces. La caña de pescar que estaba utilizando es de la marca Bass Pro Shop. Era ultra ligera, de acción rápida. Estaba utilizando un hilo número 6, pero en la punta le coloqué uno más pequeño, un número 4. Triple anzuelo del número 10, no logré conseguir el 12. Y la carnada que estábamos utilizando era Power Bait, del color amarillo o verde fosforescente, tratando de imitar lo más que pudiéramos el maíz. También tuvimos un poquito de mala suerte porque esta caña que estamos viendo la compré unos días anterior al video y resulta que acontece que vino defectuosa. El botoncito del reverse estaba dañado y no me hacía el freno de la caña. Tuve bastantes problemas con la caña, la intenté reparar yo mismo como podrán ver en el video, pero no tuvo arreglo. Entonces a la final pues tuve que regresarme al Bass Pro Shop. A la final me la cambiaron por una totalmente nueva, exactamente idéntica a la que yo tenía. Gracias al poder de la edición, ustedes no van a ver el tiempo que perdí, pero fue bastante frustrante porque yo me paré tempranito a las 5 o 6 de la mañana para venir al río y poder sacar unas 7, 8, 10 tomas de pesca
tal vez más. Pero no tuvimos la suerte, ya que al tener que manejar otra vez a Bass Pro Shop, perdí literalmente todo el día. Terminé regresando al río como a las 2:30, 3 de la tarde. O sea que literalmente nada más tuve 2 horas para pescar. De todas maneras, con los ánimos por el piso, creyendo que no nos iba a dar chance de pescar nada, la temperatura tan fría, el viento, el clima, la noche, tuvimos bastante suerte. Se me acaba de escapar uno. Lo vieron en la cámara, cómo estaba brincando. Joda, se me escapó otro. Vamos por más. Ahí todavía está la carnada. Ya van a ver los buenos peces que sacamos. Hey, cabe destacar que el primer pescado que sacamos fue literalmente en el segundo casteo. Cuando lancé por segunda vez, en ese momento de una vez sacamos la primera trucha arcoíris. El primero, me disculpan, la cámara había dejado de grabar, no estaba grabando, pero aquí les dejo un videito del primero que capturamos. Let's go, muchachos. Primer trucha arcoíris del día. Está mal. Vamos a liberarla y ya continuamos. Seguimos. Ya atrapamos el primero. Vamos, si tenemos suerte con el segundo. No hay apuro. Nos estamos divirtiendo, estamos pasando bien. Yeah, boy. La intención hoy era pasarla bien, pasar una mañana agradable, disfrutar el clima, disfrutar los sonidos, la naturaleza. Y pues dijimos, si pescamos bien, si no pescamos igualito, vamos a pasar bien. Pero si pescamos. Pero si pescamos, muchachos. ¿Qué es lo que es? Vamos por 2 más. Para todos aquellos que quieran salir a pescar, pero están en winter, en invierno, está demasiado frío y realmente tienen ese deseo demasiado grande por salir a pescar, pues les recomiendo ir a pescar las truchas. La temporada de truchas comienza a partir de noviembre-diciembre y termina en marzo-abril. Recuerden que las truchas son de frío y se activan con el frío, con la temperatura fría. A diferencia del bass o los crappie o los otros peces que entran en estado de invernación y son más activos nada más en la temporada del summer, que el agua está bien caliente. Así que si de verdad tienes ganas y deseos de salir a pescar, yo digo que no hay nada más rico que salir a pescar con el frío. Además, las truchas son uno de los peces más deliciosos, como el salmón. Tenemos otro, muchacho. Ah, se soltó. Teníamos otro. Se soltó con una madre. Ok, tengo que ser más rápido, me están robando las carnadas. Pero lo bueno es que sí hay, estamos bien. Otro muchacho. Tenemos
otro muchacho. Y bien pesadito. Let's go. Y se la tragó enterita. Vámonos. Let's go. Qué bonita. Brillante y bonita. Esta no la llevamos. Intentemos a ver si sacamos más. No las llevamos. Ah, está muy chiquita, vamos a regresarla. Después venimos por más. Si les está gustando este video, no olviden suscribirse, ya que voy a subir más videos de pesca en otros lagos y en otros ríos. También recuerden que en los próximos días vamos a estar subiendo contenido en los range, contenidos de whisky, contenidos de habano y tal vez otras vacaciones. No se les olvide seguir el canal para poder estar al tanto de todos los videos. Vamos a ver si logramos pescar una más grandecita. Ya para llevarnos para la casa. Siete. Antes de que acabe el día. No puedo tener los dedos húmedos porque la carnada se pone totalmente babosa con el contacto con el agua. Pero hay chance, todavía hay chance, vamos que todavía hay chance. Sí o qué, sí o qué. Vamos por otro más. Para que se nos vaya la luz. Ese sí parece un maíz, mira. La forma de un maíz. Perfecto, diría yo. Bueno, vamos otra vez. Vamos por otro. Si les gustó este video y quieren ver más videos de pesca en el que también aparezca limpiando los peces, cómo limpiarlos, cómo cocinarlos, unas que otras recetas, déjenme saber en los comentarios y con mucho gusto les subo a la próxima un video más completo en el que aparezca pescando, limpiando y cocinando. No me diga que la perdí, no joda. Ah, se comió la mitad. Vamos a intentar con ese pedacito. La última captura, disculpen, no me dio chance de grabarla. Pensé que la cámara estaba grabando, pero había dejado de grabar. De todas maneras, aquí tengo un videito en el que aparece cuando me la estoy llevando. También tengo una foto cuando llegué a la casa y la limpié. Literalmente una trucha que nos comimos a una hora de haberla pescado o una hora y media de haberla pescado. Tall pine trees grow. They'll live a preacher daughter and she knows how to
Jelly Roll. And Papa wanna save my soul. But a sweet tongue daughter, Lord, she loves to eat jelly roll. Simplemente la condimenté con ajo, sal, pimienta, le coloqué limones, cebolla y hojas de tomillo. Y mucha mantequilla, por abajo, por el medio y por arriba. Solo que en la foto no aparece cuando le coloqué la mantequilla. La cociné al horno a 400 grados por unos 38 minutos. Y como se podrán haber dado cuenta, literalmente el hueso de la columna vertebral y las espinas salen completamente fácil, jalándolas simplemente con la mano. Gracias muchachos, nos vemos a la próxima y por favor no olviden suscribirse y darle un like.